y el objetivo no es hacerte daño a ti. Y si hay algo que te hace daño, pues no hay que hacerlo. Porque tú no eres mala persona. Y a una mala persona no se le dice eso, no se le hace daño. No, a las malas personas o a las buenas personas igual reciben las cosas. Lo bueno de todo eso es que mientras tú obres bien, te va a ir bien. Y ya todo cae por su propio peso. A lo que voy es que tú eres una buena persona y no te mereces sufrir. Ni por parte mía, ni por parte de nadie. Y ese es el fin, y por eso yo ya prefiero no tocar ese tema. Porque si te hace daño, tú no te mereces. Y si no te mereces, no es justo. Okay. Entonces iría en contra de mis principios. Tú eres buena, al contrario. Si puedo defenderte, lo hago. Porque a los buenos se los defiende. Pero cómo, o sea, yo agradezco que me digas que soy buena, pero recién me conoces, no puedes definirme. ¿O te inspiro eso? Lo veo en tus ojos. Muchas gracias. Leo la mirada. Bueno, los ojos dicen más que mil palabras, la verdad. Por ahí dice. Pasa que se dijo quiénes de por ahí tienen algo con alguien para que ella sepa en ese momento y fueron levantando la mano los que sí tenían ya de por ahí ¿Lo algo. ¿Levantaste? No, pero no, pero algo más formal, ya mucho más avanzado. Bueno. Nada. Ey, pero espera, nada, sí, más avanzado. Yo te estoy conociendo. No, ¿qué no te molesta? Yo no sé más cuándo me hablaba, en serio. Y Andrés levantó la mano porque él dijo que yo tengo algo. Pero el de él en serio está mucho más avanzado, ya como que falta formalizar nomás. Entonces, aún así, ella igual le invitó a bailar a Andrés, que es el que él levantó de por ahí la mano, y no a otros chicos que no levantaron. Y ella también lo mencionó, dijo, aunque estés teniendo algo con alguien, algo así, igual te sacó a bailar, o igual te invitó a bailar a vos. Y capaz eso le haya molestado a Mare, sabiendo que de por ahí tiene ya algo con alguien, igual le invitó ahora. Sí. Creo que fue más o menos eso. ¿Qué más pasó ya? ¿Cómo estás? ¿Por qué te reís? No pasó nada. Qué mala memoria estoy teniendo en estos días. Me preguntas así, ayer, anteayer. Ayer me contaron que fue un jueguito, no sé qué. El juego de ayer fue que le sentaron a una persona enfrente y que todos hacíamos preguntas, pero sin poner el nombre de la persona que preguntó. O sea, okay, anónimo. Estaba sentada vos ahí, yo decía, ¿por qué te gusta tal persona? Y no ibas a saber quién preguntó. Y vayas respondiendo, pero tenías la opción de responder. No responder o pasarle a alguien para que responda por vos. No, pero pasaron solo, era largo porque todos preguntábamos. Oh. Entonces solo dio para que pasen Andrés y Meli. O sea, solo ellos dos pasaron. Ya. Y así. Solo estuvo tranqui entonces el día. Y después fue la llegada de la chica nueva en la casa, todas las dinámicas que se hace cuando llega alguien nuevo. ¿No te pareció interesante la chica nueva? No, o sea, interesante como persona y alguien a la cual puedo considerar amiga. Me parece que me pasa una chica buena y de muy sencilla. Eso me gusta, que, no sé, hay otras chicas que por ahí entran con otro aire. Ella entró así muy tranqui, muy pasiva en comparación a las otras chicas. A veces se te ve como un poco ingenua. No sé por qué me dicen eso. Porque se te ve. Pero no soy. Siento que solo soy una persona que confía mucho en las personas. O sea... Ingenua. ¿Por qué no se le da la confianza así a la gente? Sí, obviamente si tengo mi corazonada cuando me dicen, por ahí no. Y así pero el quizás mundo... te tardas en darte cuenta. ¿Verdad? Puede ser. Y quizás a veces es muy tarde. Y cometes errores. O quizás te fallan. Pero... tomo el riesgo de ser feliz. O sea, es como te dije, ¿no? Y no lo hablo solo de Miguel, porque Miguel y yo ahorita... no tenemos una relación, uh-huh. ¿Me entiendes?
Estás conociéndote. Ya nos conocemos, pero estamos como que te quedó en algo inconcluso. Antes teníamos un carácter muy fuerte, donde no nos entendíamos, y ahora nos estamos entendiendo. Entonces, como que ya fluir. No puedo definir nada porque no me gusta adelantarme en las cosas. El mundo está lleno de personas buenas y malas. Ya. ¿Tú crees que Miguel es malo? No. Comete errores, tiene mañas como todos, pero no lo veo como malo. No. No. ¿Y mal corazón? ¿Mal corazón? Quizás no. Mira, te voy a decir algo, te voy a cambiar la pregunta. Por ahí yo vi que cuando se acabó el programa, alguien estaba conversando. ¿Ya? Con Jessica. Ayer allá. Ajá. Qué trip. Oye, porque, o sea, yo sé que viniste también a descontrolar un poquito la casa, porque pues eso es lo que me he dado cuenta, pero también pues tienes que darte un poquito de oportunidad a tu corazón, ¿no? Sí. Es ¿sí? que Jessica tiene otra forma de ser. Cuando una persona cambia su forma de ser es muy notorio. ¿Qué piensas ella de ella? Ella es muy extrovertida y la he visto muy bajoneada. Ajá. Entonces le pregunté que qué le pasa. Ok. Y le dije que es bueno desahogarse, que no te puedes hacer la fuerte todo el tiempo, la imbatible, la invencible. Todos necesitamos exacto alguna vez en la vida de alguien, porque un vencedor no está solo. ¿Y cómo tú llegaste a eso? Me di cuenta, le di sus ojos, sé que tiene problemas personales y es por eso que no lo dice aquí. Porque si fuera un problema aquí, lo diría. ¿Pero cómo? ¿Quién te contó eso? Eso es lo que me sorprende. Lo deduje. ¡Qué loco! O sea, ¿eres brujo? No, solamente uso la lógica. ¿Y tú las qué probabilidades? A ver, ¿y tú qué crees? Entonces, a ver, léeme. ¡Léeme! No es que te leo. Puedo deducir. Uy. Lo más probable uh-huh es que tú ganes esto. Que usted estaba molesta conmigo, pero desde que le mandé el mañanero. O sea, el pan con chocolate. ¿Y por qué voy a estar molesta contigo? No sé. Por mi supuesto comentario de arriba o abajo. Ah, pero pues ya habíamos hablado de eso. La próxima vez, obviamente, ten más cuidado con tus comentarios. Para la próxima vez voy a comentar adentro o afuera. Para mis compañeros que tienen conocimiento. No, de cierto. No. A esos comentarios hágalo cuando esté solo. Y yo no lo vea o no lo pueda escuchar. No podría ser eso. ¿Qué les molesta? No podría ser eso. Mejor lo digo enfrente para que tú sepas que no es nada malo. Es entender con quién se puede hacer esos comentarios y con quién no. Ah, pero aquí se hagan esas preguntas. Fue una pregunta que nació. Entonces, si de acá todos se tiran de un puente, tú también te vas a tirar. Bueno, sí, hay un... Recuerda que no hay que formar parte de las multitudes o hacer lo que todos hacen. Una preguntita nomás ahí para... Hay que ser distinto a los demás. Hay que ser diferente. Los chicos estaban conociendo a la nueva chica. Entonces yo dije, bueno. Hay que ser distintos. Mentiroso. ¿Cómo? Ricardo, ¿me la prestas un momentito? Estoy ayudándome haciéndome la mejor. Bueno, hazme un favor. Cuando termines, pero termines rápido porque te necesito urgente, me buscas. Es que iba a jugar con los chicos de allá. Bueno, pero de verdad te necesito un momentito. Después puedo ir a conversa jugar. Aquí. Ya no es aquí. Necesito voy ir a un lugar. Mi garganta me pide. Si dejas un momentito, acompáñame. A ti te conviene. Con la diabla, con Fred, con Edgar y... ¿Qué te parece? No, a mí nada. Me estaba contando nomás su pasado de por ahí con lo que fue de Alejandro y que tuvo problemas y que después llegó Mariela y todo el rollo. Y que ahí. Hoy día no me arreglé. Quería darte un beso nada más. No, mentira. ¿En dónde? Es mentira, si quiero hacer algo. ¿Qué quieres hacer? No, un beso, tranquila. Ok. Pero un besito primero para animarme. Deja salir aquí a Miguel, te veo Juan Carlos. No, Juan Carlos está prohibido. A Miguel. Mm. Ok, bueno, ven, siéntate. ¿Me tapo? Sí.
Por favor. Rápate, en serio, no va a ser nada malo. ¿Por qué piensas que voy a hacerte una maldad? Quédate ahí un segundo, no te muevas. No sé. ¿Ok? ¿Ya? No, no te muevas todavía. Ahora ¿tengo? Sí lo puedes abrir. ¡Ay, qué miedo! ¿Yo lo abro? Sí, ya. Cuenta. Uno, dos, tres. ¡Ay, qué lindo, Miguel! ¡Te odio! Dale, ábrelo. Por primera vez, doy permiso de que la leas sin que me dé mucha pena, pero es porque traté de hacer algo gracioso. Pues en serio, me descontrolan mis sentidos. Mira, Mariela, me incomoda que cargues tan lleno el agua, ¿entendés? A mí bueno, no me vas a decir eso, pero, ¿viste? No me vas a decir eso. Pero a mí me incomoda, ¿entendés? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Lo charlamos y ya está. Es pero que no, yo no creo que mal. Es la iniciativa y las ganas, porque la vez que hablamos aquí, que hablamos, ¿te acuerdas que hablamos aquí después de la piscina, que no sé qué cosa, hablamos? Sí. Para mí era incómodo, pero yo no soy de tener comunicación, pero decido tenerlo porque quiero que Alejandro esté en mi vida, yo quiero estar en la vida de Alejandro. La comunicación es importante, hay cosas que uno viene rompiendo como muros y lo que yo ya te he dicho a vos, pero tener las ganas y ahí se ve la iniciativa, el querer y hacer las cosas. Yo creo que es prioridad y eso no se posterga. O sea, Mariela sí. Se siente mal, es bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué hacemos? Sí, es que ¿qué para se trata solucionar? De no ceder. Yo puedo ceder mucho, pero no voy a... Cuando ya me estoy sintiendo totalmente atacada o agredida, ya no puedo seguir cediendo. Sí, yo... Si se invalidan mis sentimientos, estoy siendo de alguna manera agredida. Si es que solamente continuamente se me hace enfoque de las cosas malas que hago, pucha, o sea, ya llego al punto, no hablo específicamente de Andrés, hablo de cosas que me han pasado, por ejemplo, también en otras relaciones. Entonces es como, man, o sea, eso es lo que me está pasando ahora independientemente de él. O sea, digo, ¿en serio hago todo mal? No. O sea, man, no. Me esfuerzo tanto, o sea... ¿Me entiendes? Es como, yo no cocino ni para mí. Le puedes preguntar a Mariela. Ni para mí. Mí cocino. ¿Ya? Y cocino para él. Hola, Eleonor. Esa carta, no sé si la está escribiendo Miguel, Teodoro, Juan Carlos. Trataré de darte un poquito de cada uno. Teodoro, no sabes lo mucho que adoro todas las cosas que tenemos en común. Y lo mucho que me encanta sacarte sonrisas cada vez que puedo. Miguel, como puedes ver, estoy intentando hacer las cosas bien. Y demostrarte todo lo que siento sin importar lo que diga todo el mundo. Y quiero decirte que cada día tengo menos miedo de abrirme. Porque aunque sea con paciencia, a tu ritmo, a tu tiempo. Nina. Me estás haciendo feliz y eso me encanta. Ay, te juro que... Esta parte tengo que cambiar de posición, es una parte buena. Uy. Dale, lee. Tengo miedo. Lee. Incluso Andrés piensa que le miento porque no sé por qué. Probablemente porque no quiero compartir cosas aquí. Entonces, obviamente, prefiero ni hablar del tema o irme por la tangente. O sea, porque hay cosas de mí que ya no quiero compartir aquí. ¿Y le has explicado eso? No, porque no tuve la oportunidad de hablar con él fuera. Explícale eso, habla eso, aunque sea por teléfono, por un mensaje, si es más fácil. Hermanito, si fuera tan fácil. Y ahora yo creo que cuando ellos hablan por teléfono... Tienes que hablar. Si no te comunicas o no buscas la forma, no van a entenderse. Yo creo que lo que pasa cuando ellos hablan por teléfono es que ella le dice, mira, me disgusta esto, Andrés. Y Andrés le dice, ay, pero a mí me disgusta esto. Y después le dice, no, ay, pero yo ya hice esto. Y Andrés le dice, ay, pero yo también ya hice esto. Y entonces así, yo hice. Si uno no cede, el otro también se pone a la defensiva. Claro. Correcto. Y a veces yo cedo y él cree que entonces él es el duro, que le está ganando. Es tiempo hasta que los dos aprendan a moldearse el uno al otro. Porque a veces yo le digo, no me parece esto. Ah, no. O sea, entonces si él está tan rígido en sus cosas, está bien, pues, o sea... Cada quien por su carril, ¿no? O sea, puede haber mucho cariño y mucho amor, pero una relación es de ceder. Una relación es una dictadura. Es correcto. Esa. Es un tirijal una relación. Tienes que dar, a veces tienes que dar mucho, a veces tienes que dar muy poco, pero la otra persona tiene que entenderte y si no te entiende, te tienes que alejar. ¡Oh, qué lindo! Miren, eso está hermoso. Ahora lee acá arriba, ¿no?
Ah, bueno, eso lo puedes leer para ti. No, lo voy a leer igual. Postdata, la cadenita la saqué de una... No digas el lugar, que no puedes decirlo aquí. ¿Qué significa esta sigla? Te dejo que después lo piense. Analiza y después lo descifras. Pero es porque, espérate, te tengo algo yo también. ¿En serio? Sí. Quédate aquí, ya vengo. Ay, no, Dios mío. ¿Tú quieres dejar de sufrir? La única forma que tú dejes de sufrir es que aceptes. Aceptes que mañana te van a insultar. Hoy te van a insultar, hoy te van a hacer hate. Mañana va a pasar lo mismo. Y no puedes hacer nada contra eso. No nades en contra de la marea, porque te vas a cansar y te vas a deprimir. Yo creo acéptalo. Que lo que me está pasando ahora es que... Nada más, solo acéptalo. Lo acepté en su momento y ahora lo que me está pasando es que estoy tan vulnerable yo y estoy tan pasando tantas cosas yo que ni siquiera estoy abriendo las redes, la verdad, muy poco. Y es una carga adicional. Es como que de por sí ya tengo miedo de decir cosas. Por lo que diga él, por lo que digan, por lo que piensen los compañeros, por lo que sea. Trate. Si no hablas, también van a hablar. ¿Qué te pasa? ¿Qué, cómo así? Hables o no hables, van a hablar de ti. Y qué bueno que hablen, porque eres una persona importante. Míralo desde ese punto. Pero si no hablan de ti... Re importante. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? Importante, pero ¿a qué costo? Lo puedo explicar todo. No sé qué pasó. Pero mi carta se perdió. Te lo juro. Ya sé, dímelo entonces de boca. O sea, cuéntame qué decía la carta. Ya, te voy a contar lo que dice la carta. Pero es que estaba muy hecha, me demoré mucho haciéndola. ¿Y dónde la perdiste? Estaba haciéndola. Y Mariela me vio haciendo la carta y cuando ya estaban todos llegando, la escondí en la maleta. Metida en la maleta. Nos vinimos para acá y ya no la encuentro. Te lo juro. Está bien, no pasa nada. Bueno, ya, cierra los ojos. Ay, no. Están cerrados. Me gusta cuando haces. ¿Sí? Bueno, espera. ¿Sabes qué significa eso? Bueno, tú sí sabes qué significa, ¿qué significa? Eso. Pero sí. Tú sabes. Yo sé que sí. Ah, entonces quédate con eso. No, tú te iba a decir, yo sé qué es, pero no creo que quieras. Quédate bien. A ver, ¿dónde estás? Tenía que volverte. Toma. Ya puedes abrir los ojos. Espérate, no perdiste ninguna carta, aquí está. Es que esa es otra que yo hice hace tiempo, pero la había escondido. ¿Qué hago primero? Pero es que eso no es una carta, es solo algo que yo puse, pero te voy a decir lo que decía en la carta. A ver, voy a dejar los regalos aquí. Dale, cuéntame primero qué decía en la carta. Ay, qué vergüenza. ¿O abro esto primero? No, déjame decir yo primero. Dale, a ver, te voy a prestar atención. ¿Hablaron con Shirley? Yo te digo algo, creo que está haciendo, bueno... You are a little bit dramatic. Eres qué? Dramático. ¿Con qué? Pero es que te entiendo porque somos del mismo signo, viejo. Pero yo ayer, ¿qué le dije de malo? ¿Qué? Hermano, ¿por qué le dices sé feliz? No. ¡Sé feliz con tu decisión y tu vida! Te deseo lo mejor, que Dios te bendiga. Hey, ¿de cuándo acá desear lo mejor es malo? Es como lo dices. No, pero la ironía, es como una dices. Cosa que te digas es que se va, es que te vaya bien, es como que Dios te bendiga. No, pero yo no lo digo así. Yo pero le dije, te estoy oye, diciendo. Te deseo toda la felicidad del mundo. Espero que seas muy feliz con tu vida, todo lo que quieras. ¿Ves? Es que de pronto se confunde. No, tú sabes perfectamente en qué quieres confundir y en qué no. Confunde y reinarás. Tú me has dicho estas mismas palabras en otros tonos. Como que mira, Caldebra, sé feliz. No, sé tu tono, te conozco. Eres mi roommate. No, pero era para chimbear. Sí, pues, para joven.
Era para ver, pero no, obviamente yo sí deseo eso, deseo el deseo que sea. ¿Sabes qué pasa? Las mujeres no nos gustan los hombres dramáticos. Pues yo no le estoy haciendo drama. Que cuando te la dé, porque la tengo que encontrar, porque yo voy aquí a buscar en todos lados a ver dónde está la carta. O sea, ni que no hubiese cámaras, aquí hay cámaras. Obvio, por eso tengo que preguntarles a ustedes, ustedes saben todo, ustedes ven todo. ¿Dónde está mi carta? Yo la hice con... Oye, ¿sabes cuánto me demoré? ¿Cuánto? Me demoré casi que todo el... Pro, o sea, todo el comienzo, desde la conexión hasta que ustedes vinieran acá. Y que me la hayan quitado. Ustedes me van a ayudar a encontrarla. Yo no me muevo de aquí. Me quedan 10 horas aquí metida. Bueno, ya. A ver cómo te queda. Me tapaste los ojos. ¡Juan Carlos! Ya, muchos besos. ¿Sí sabes que te di un beso? No, me di cuenta, no lo sentí. No soy lo que parezco. No, para nada. Para nada. Ni tampoco sos lo que decís que sos. Pero es que yo no he dicho nada. Yo nomás dije que me hacía la diabla y aquí todo el mundo hizo su argumento. Okay. Que es diferente. No, pero tú dijiste igual de que tenías tu lado. No, porque sí lo tengo, sí lo tengo. Sí lo tengo. Mira, te voy a decir algo. O sea, la verdad es que no me dicen así por nada, ¿me entiendes? Ese apodo no es por nada. Ya. Quise ser bien y bien maldita. Pero a mí no me gusta ser así. O sea, yo siento que todo el mundo tenemos un lado maldito. Sí, pero no te puedo imaginar en esa. Te juro que no te imagino. Qué bueno, ni me imagines. Tú veme bonita, brillante y buena. Pero sí, no. Es que a mí se me apaga el switch y no hay quien me lo resetee. O sea, no, en verdad, yo me pongo, pero mal. Se me transforma la cara, así te pongo todo. De demonio, así. O sea, horrible. Pero no me gusta. O sea, no es algo que yo diga, ay, huevo. O sea, no. Yo evito todo eso, me gusta estar en paz, me gusta ser chida y así. Pero luego hay gente que, mira, se rompe y rompe las canicas. Entonces, no. Yo no. Entonces, solo cuando te sacan de quicio, sos diabla. Para nada más. Es que tengo varios matices de diabla. Por ejemplo. Soy bien loquilla, soy bien agresiva. Por eso. Soy bien pasional. O sea, es que el ser diablo no siempre es malo. No, para nada. O sea, hay muchas cualidades de los diablos que son muy interesantes. Y yo tengo muchos. O sea, yo tengo muchos matices. He aprendido a soltar la bomba de una, porque hay veces que como que me lo reservo un poco. Uh-huh. Y cuando se los digo, es como que, ay, ya te toque, me encanta bastante, y me dice esto ahora. Como me entiende, como que, ay, le estoy mintiendo básicamente porque le estoy ocultando algo. Uh-huh. So, como que ese aspecto obviamente siempre me ha incomodado, porque dije, ay, pues nadie como que me va a coger en serio. Pero he aprendido que todo depende del tipo de hombre con el que tú te metas o busques. Porque no todos tienen la misma mentalidad, no todo el mundo tiene la, se crió de la misma manera. Hay gente que es más open que otra. Estoy muy sorprendida. Igual, o sea, mira, si alguien te dice, ay, no. O sea, así como nos encontraste en la casa hablando de, ah, es una chica fácil porque que no sé qué. No. Va a llegar alguien que, uy. Va a llegar alguien que no lo va a ver de esa manera. Alguien que lo va a ver, ay, qué sexy mi mujer. Qué sexy que ella haga esto. Qué rico. Como ¡qué rico! Es. ¡Se lo pegaste! Ay, no, sí, literalmente aquí vas a aprender muchos términos buenos que puedes usar en tu futuro. Ah. El por qué no de Austin. ¿Por qué no? You know, se usa para ajá, eso sí. Sí. Hay muchos términos aquí. En sombras. Sombras es cuando hablas a alguien por texto, por Instagram. No pasa en la casa, ¿qué estarán hablando? You know? Es interesante, interesante. Pero estoy puesta por una de una amiga hoy. Que no tenga nada que ver con bolas ni sorbetos. Por favor. Bolas ni sorbetos no. Sí, ella eres muy bonita, Fred. Ese. Es muy linda. ¿Qué te gusta de ella, Fred? Porque algo, de, si le decimos bonita es porque algo nos gusta, ¿verdad? Ah, sí. Todo su interior me gusta. ¿Qué? Todo su interior me gusta. Toda su forma de ser. Ah, Fred, por favor. O sea, he tenido esa oportunidad. No exterior. ¿Y de cuándo acá tú me diste el interior?
Ay, déjame pensar. En una de esas que sí, ¿eh? ¿Sí? No, o sí. Me agaché, yo no se traía falda. No, o quizá. Tú no. Hablas de mi energía, mi esencia. Tu esencia. Ah, viste. Tu esencia. De la persona que eres por dentro, de tu personalidad. Sí. No solo su personalidad, su esencia. ¿Por qué? No, en serio. Es muy ¿qué lindo. Tiene? Tú le preguntaste. Está bien. Pues déjalo que escupe lo pero que tú mira que eso es un avance. ¿Y tú? ¿Por qué me dices bonita? Porque me gusta tu físico. ¿Mm? Ah, es cierto. ¿Te o gusta sea, mi físico? Sí, eres bonita. ¿Tienes buen cuerpo? No, mijo, ahorita estoy bien podrida. Pero vas a ver en unos meses. Es que, ¿sabes qué? He bajado mucho de peso. Yo vi en tu Instagram. Ah, ya sí. Me chequeaste. Claro, yo tengo que saber el terreno que estoy pisando. Ahí sí traía cuerpo power, güey. Ahí sí traía...